nos va a estar comentando un poco sobre los conflictos internacionales y las nuevas alianzas argentinas. Bienvenido, Rafael. Gracias, compañera. Muchas gracias a todos. Quiero comenzar, para quien no la conozca, porque esto surgió en las horas, hace pocas horas, que es una maravillosa carta que dice así: queridísima Cristina, antes de hacer esta carta abierta pensé mucho, escuché muchas voces, miré noticieros, leí. Todo lo que hacía terminaba en vos. A veces te veía como un gigante defendiéndonos. A veces sentía que nos necesitabas. Me quedaba en silencio para volver a recordar tus increíbles discursos, pero es difícil. Recuerdo partes. Otras se me olvidan y otras se me mezclan. Miles y miles de personas me dicen, si la ves, dale un abrazo de mi parte. Decile que la necesitamos. Si le escribís, dale un abrazo grande, gigante, como si fuera el abrazo a la Plaza de Mayo. Esta carta la hago pública para que la recibas en nombre de los miles que me llaman, que me ven en los actos, y en nombre de todos los que te amamos. Te digo, querida Cristina, no es que te queremos ahora por lo que pasa, porque lo que pasa es horrible y terrible. Siempre te necesitamos tanto. Sos nuestra legítima conductora, la única que nos comprendió y nos dio todo. A mis 87 años me diste felicidad de ver una patria libre y soberana con niños alegres y educados, con jóvenes llenando universidades y abuelos protegidos. Compañera del alma, me despido acariciando tus cabellos, apretando tus manos entre las mías y abrazando con fuerza tu pequeño cuerpo, segura de que te acompañaremos en la próxima victoria. Eve de Bonafini. Queridos compañeros, quise comenzar leyendo esta carta que creo que a todos nos llega y nos conmueve, porque es la lucha de las madres, es la lucha de Milagro, es la lucha de los movimientos sociales, es la lucha de un pueblo la que está representada en esta carpa y en todas las carpas que están en esta Plaza de Mayo. Mi especialidad como periodista es la política internacional y me gustaría entregar algunos parámetros, algunas ideas de lo que va a ser, de lo que está haciendo la política internacional y cómo se ubica el nuevo gobierno argentino en esto. La política internacional de la Argentina, compañeros, la definió Mauricio Macri cuando hizo bajar el retrato de Néstor Kirchner y de Hugo Chávez Frías. Esa es la mejor definición que tenemos de la pauta que este gobierno va a marcar en su política internacional, cómo se va a parar ante los conflictos y cuál va a ser su política de alianzas para traernos esta época feliz, como ellos solían decir, esta época de globos amarillos, de alegría, ¿no?, con la que nos vamos a sentir profundamente representados e interpretados. Cuando Mauricio Macri, todavía en la campaña, en los pasos finales de la campaña, salió a exigir la libertad de Leopoldo López, preso en Venezuela, por salir a las calles a decir: vamos a permanecer aquí hasta derrocar al gobierno de Maduro, en un acto de absoluta sedición, nos dio la pauta clara de para dónde iba este auto al que nos subió el PRO. Pedir la libertad de Leopoldo López, un instigador franco al delito de sedición y al delito del golpe de Estado en Venezuela, es la antítesis de lo que significa el encarcelamiento político de nuestra compañera Milagro Sala. Cuando en Davos, allá en Suiza, en los maravillosos Alpes suizos, donde se hizo la reunión
que no fue convocada por la Banca Internacional, por el Fondo Monetario Internacional o por la Organización de Naciones Unidas, sino por los banqueros y empresarios que controlan la economía del mundo, y a la que fue a rendir tributo nuestro presidente de la Nación. Se reunió con David Cameron, por ejemplo, primer ministro de Inglaterra. Y cuando le preguntaron cómo fue la reunión con el primer ministro británico, fue una linda reunión, dijo el presidente. ¿Qué es una linda reunión? Se juntaron a tomar el té, se dieron besitos en las mejillas para saludarse, jugaron a las cartas, al bridge, para nombrar el deporte nacional británico en materia de cartas. No, quisieron abarcar o dijeron que habían abarcado todos los problemas, y Macri salió a dar un discurso triunfalista y positivista de lo que había sido esta reunión con el primer ministro británico. A los 20 minutos de terminada la reunión, el primer ministro británico le propinó a la Argentina, representada por su presidente, la primera gran bofetada de la política internacional argentina. Las Malvinas son y serán británicas, las Falklands, dijo, ¿no? Y le dio un tapaboca, ¿no? Porque lo que hizo Macri en este acto servil de ir a inclinarse ante el imperio británico fue, no digo a renunciar, pero sí fue a elastizar las condiciones que con tanto esfuerzo y tanto trabajo el presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández fueron colocando para que la reivindicación argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas nunca quedara atrás. Siempre estuviera en el tapete, siempre estuviera en la Comisión de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas, y consiguió el apoyo del Grupo de los 77, de la UNASUR, de la CELAC, incluso más, y esto no es demasiado sabido, compañeros, todos los países de Centroamérica que están gobernados por la Reina de Inglaterra se expresaron a favor de la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Entonces, con un gesto casi genuflexo por parte de nuestro presidente ante el primer ministro británico, se pretendió que las Malvinas pasaran a un segundo plano, diciendo: esto no va a interferir en el futuro de nuestras relaciones, esto no va a interferir en lo bien que tenemos que llevarnos ingleses y argentinos. Una cosa es que el conflicto no signifique romper las relaciones con el gobierno británico, porque de hecho la política impulsada por la presidenta Cristina Fernández fue que se forzara a Inglaterra a establecer el diálogo por las islas, porque eso es lo que ha resuelto la Organización de Naciones Unidas y su Comité de Descolonización: que se dialogue, que se converse, que se discuta sobre soberanía, ¿no? Para que este señor vaya a decir: las Malvinas no van a ser un impedimento para que tengamos buenas relaciones. Ese es el espíritu, es la denostación de Chávez, es la denostación de Kirchner, es dejar de mirar al vecindario y a este esfuerzo monstruoso que los gobiernos de Néstor y Cristina hicieron para fortalecer los lazos de unidad latinoamericana, para fortalecer la UNASUR, que fue una de las grandes creaciones de Hugo Chávez y Néstor Kirchner, para fortalecer la CELAC, que hoy en la práctica, si los países tienen la voluntad de hacerlo realmente, va a ser la sepultura definitiva de ese ministerio de las colonias que se llama Organización de los Estados Americanos. Porque la CELAC es un organismo constituido por todos los países de América Latina, menos Estados Unidos y menos Canadá. Es decir, un lugar donde se puede hablar, se puede proyectar entre iguales en una relación horizontal, y no para recibir instrucciones del imperio respecto de lo que cada país tiene que hacer en su propio territorio. Esa es la apuesta de Macri: destruir lo que acá se ha construido para privilegiar una relación dependiente de los Estados Unidos de Norteamérica, dependiente del Fondo Monetario Internacional, dependiente de los empresarios con el que tanto compartió en Davos, ¿no? Y en definitiva, ir a contramarcha de la historia,
porque esto no significa evolución, sino involución de todo lo que la Argentina ha logrado como un país soberano. Es decir, lamentablemente, compañeros, la espiral de la historia, en vez de hacernos subir, se pegó un retroceso siniestro. Y esto no es solo en la política internacional, sino que también es coherente con lo que está pasando en la economía, con lo que está pasando con el empleo, con lo que está pasando con la represión. Es decir, un retroceso a épocas que en algún momento consideramos superadas o prácticamente superadas. Tal vez fuimos crédulos, no sé, yo creo que el actuar de buena fe tiende a que uno piense de buena voluntad y crea en estas cosas, y nos creímos la historia de que atrás no volvíamos nunca. Y aquí estamos, compañeros, tres pasos atrás. Espero que sea para agarrar vuelo. Usémoslo para agarrar vuelo este retroceso, para que el próximo salto que demos nos posicione 10 metros más adelante. Haciendo una breve síntesis de lo que fue esa bendita reunión en Davos, también quiero rescatar otra cosa que pasó prácticamente desapercibida, que fue la reunión que sostuvo el presidente Macri con el actual primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu. Una reunión en que acordaron establecer convenios en materia de defensa, de seguridad y de inteligencia. Atenti. Defensa, seguridad e inteligencia. Si esto lo asociamos y lo vinculamos con que se declaró la emergencia en seguridad en el país, nos vamos a encontrar con que esa ley de emergencia en seguridad permite al Estado Nacional adquirir equipos, contratar servicios y hacerse de elementos que hagan a la seguridad, a la defensa y a la inteligencia, prescindiendo de las licitaciones públicas. A 60 días del gobierno de Macri, a unos cuantos parlamentarios que con absoluta falta de dignidad saltaron la cerca, aunque ellos digan que es para no, porque no quieren poner piedras en el camino, ¿no? Esa es la clase de cosas con las que nos vamos a encontrar. La política internacional de este gobierno es la negación absoluta de todo aquello que fue construido por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Lo que nosotros estamos obligados a hacer es seguir manifestando de esta manera, agrupándonos más, tomando más conciencia, para que no dejemos de pensar, además de nuestros hermanos argentinos, en lo que están viviendo nuestros hermanos bolivianos. Porque Evo Morales se enfrenta el 21 de febrero un referéndum que le permitiría o le denegaría la posibilidad de ser reelecto por un nuevo periodo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Eso también es urgente. Hablen con sus amigos bolivianos, pídanles que vayan a votar, que voten por sí en el referéndum al que ha convocado el presidente Evo Morales, porque Bolivia, la población boliviana, tiene la enorme facilidad de poder votar en sus consulados. Nosotros de acá podemos ayudar. Yo soy inmigrante chileno y yo voy a hablar con mis amigos bolivianos, mi verdulero, el diarero, todos los que conozco, para que apoyen esta iniciativa. Nosotros también, a muchos kilómetros de distancia, podemos hacer algo desde acá. Y queremos decirle al gobierno de Macri que Néstor, que Chávez, que Evo y que Fidel son parte nuestra, y ninguna política de entrega va a hacer que ellos dejen de estar en nuestros corazones. Libertad para Milagro Sala. Muchas gracias, compañeros. Fuerte el aplauso para Rafael Araya.